Sí, ahí vamos. In the last day and a half, we've gained 220 miles on them. So if we continue at that rate, we'll be 200 miles in front by the finish. So we're just going to do our best and look for the magic opportunity. Hemos recortado 320 millas desde que salimos de Cabo de Hornos. Quedan 88 millas ahora mismo, quedan 850 para la llegada. Evidentemente es difícil, más porque ahora ya están en proa y bueno, pero nosotros vamos a intentarlo. Siempre, bueno, es una pena que los rivales tengan problemas tan gordos, ¿no? Como romper el palo. Está claro que está siendo una etapa muy dura para todos y es sin duda consecuencia de, bueno, pues del Océano Sur tan duro que hemos tenido, ¿no? Vamos a mirar. Vamos a ver si recortamos una milla al Puma. Le haremos a muerte, está claro que van delante y bueno, pues ya veremos. E agora a gente está aí a menos de 20 milhas do Puma, faltando 250 milhas para a chegada. Então a gente está puxando o barco o máximo que a gente pode, fazendo o melhor que a gente pode. Que estoy muy agradecido a todo el mundo que ha venido aquí a saludarnos, ¿no? El resultado obviamente buenísimo, con una etapa tan dura como esta poder llegar aquí segundos es un resultado muy muy importante para el final de la regata, ¿no?